La primera lectura de hoy está tomada del capítulo 10 de la Carta a los Hebreos. Como seguramente recordamos, esta Carta a los Hebreos es una mirada profunda, muy llena de sabiduría y amor hacia la persona de Jesucristo, especialmente Cristo, visto como el sumo y eterno sacerdote de los bienes futuros. La Carta a los Hebreos nos presenta esta contemplación del misterio de Cristo, sobre todo para que descubramos en la grandeza de su amor el ejemplo más claro, podríamos decir el modelo a seguir, pero también para que descubramos las razones que tenemos para creer y esperar. Cristo, en el misterio de su cruz particularmente, es nuestra referencia sobre lo que significa la verdadera obediencia de amor a Dios Padre. Pero Cristo en la cruz es también la certeza de que no nos faltará. No nos faltará la fuerza de Dios. No nos faltará la gracia, el amor de Dios. Porque eso lo conquistó el Señor para nosotros, especialmente con su propio sacrificio. Así que esa es como la enseñanza central de la Carta a los Hebreos. Y por eso, al darnos un perfil de Cristo, hay tres palabras que son muy importantes. Podríamos hablar de la cristología de la Carta a los Hebreos. Esta palabra quiere decir el estudio de quién es Cristo, según la Carta a los Hebreos. La cristología de la Carta a los Hebreos enfatiza en tres rasgos de Él. Cristo que ruega, Cristo que sufre, Cristo que obedece. La oración, el sufrimiento y la obediencia. Se puede decir que este sacerdote, este sumo sacerdote, tuvo su seminario, por utilizar esa comparación con el espacio en el que usualmente vemos que se forman nuestros sacerdotes. Cristo tuvo su seminario y los tres docentes de Cristo fueron ellos, la oración, el sufrimiento y la obediencia. Bueno, no es un panorama demasiado halagüeño, uno podría decir. Son maestros muy duros, tal vez un poco crueles. Pero entendemos que por una parte, al hablar, por ejemplo, de que Cristo aprendió sufriendo a obedecer, también se nos está recordando lo que dijo San Lucas, que hubo un camino. Cristo iba creciendo en edad, en sabiduría y en gracia. Él, que es el camino, también hizo camino. Es decir, Él también tuvo que formarse. La de gran diferencia es que esta formación de Cristo finalmente lo conduce ¿a qué? Lo conduce a la docilidad. Y por eso la obra de Dios es plena y perfecta en Él y a través de Él. Otra manera de hablar de estos aspectos, esta oración, sufrimiento y obediencia, es el hecho de que son la respuesta a todo lo que el pecado ha querido hacer en nuestras vidas. Fíjate por qué uno cae en el pecado. Porque uno se separa de Dios. Porque uno se desentiende de Dios. Porque uno se tapa los oídos. Uno no quiere oír a Dios. Es decir, uno se desconecta de la oración. Ahí se abre la puerta al pecado. ¿Por qué otra razón entra uno en el pecado? Pues por los placeres, por la abundancia de placeres que muchas veces son engañosos, pero que son seductores. Entonces, por el placer sencillo de obtener, por el placer intenso, por el placer que parece como un atajo y que parece que me va a evitar la dificultad o el trabajo, por eso uno cae en el pecado. ¿Y por qué otra razón cae uno en el pecado? Por rebelde. Entonces, fíjate que las razones por las que nosotros pecamos son como maestros a los que nosotros les obedecemos. Es decir, nosotros obedecemos a tres maestros oscuros. ¿Y esos tres maestros oscuros cuáles son? Pues la sordera a la voz de Dios, la comodidad que idolatra el placer y la rebeldía. Entonces, esos tres docentes, o esas tres docentes, porque los nombres son femeninos,
pues nos han guiado y nos han guiado al abismo. La sordera, la comodidad y la rebeldía. Y frente a esas tres maestras perversas, pues Cristo tiene sus docentes para Él y para nosotros. La oración, el sufrimiento, la penitencia, podríamos decir, y la obediencia. Cristo nos muestra el camino. Si te parece difícil obedecer a los maestros que Cristo tuvo, piensa cuánto estás pagando por obedecer a los maestros, a las maestras que Cristo venció, es decir, a esa sordera, a esa comodidad y a esa rebeldía. Que venga Cristo y haga distinta nuestra vida. Amén.